Ellos están realizando estos robots microscópicos que son guiados por campos magnéticos que generan de manera externa pues un uso en el cuerpo humano. Estos nanobots podrían ser una pequeña solución para grandes problemas porque se pone un cirujano pues en nuestro cuerpo, podría decirse así. ¿Cómo funciona? Encuentran dentro del vaso sanguíneo y va directo al corazón para dar un vistazo. Luego determinan la válvula defectuosa y pues los microbots podrían no tener un pequeño cuchillo aún, pero sin duda tienen algo especial. ¿Cómo funciona? La forma que está inspirada en alguna común bacteria llamada E. coli. Esta bacteria es impulsada por una cola rotativa llamada flagelo y que los nanobots ya han sido probados en varios ambientes del cuerpo y en extremos de partes delicadas, así como el ojo. Ellos también dicen que los nanobots pueden nadar en el humor vítreo y pues el líquido transparente que rellena el globo ocular y los medicamentos que lleva al área de la retina para poder tratar con enfermedades muy delicadas con la edad y como la degeneración macular, la cual produce la ceguera. Este tipo de trabajos son los que puede realizar los nanobots y la técnica de catéter también, que podría ser utilizada para llegar al cerebro y otras áreas objetivo que son el intestino delgado, el tracto urinario, todas estas áreas que es muy difícil de llegar y la precisión es indispensable a la hora de realizar cualquier procedimiento. Por esa misma razón, pues desde hace mucho tiempo se ha dicho que la nanotecnología es la mejor arma futura contra el cáncer y está lista para ser implementada en las primeras pruebas clínicas en pacientes humanos. Estas son noticias interesantes, la tecnología que la podemos aplicar y la podemos conectar con la salud y que causa muchos beneficios a nuestro cuerpo, como la precisión que se necesita para la hora de realizar cualquier procedimiento. Muy interesante entonces los nanobots que podrían nadar en nuestra sangre. Continuamos con más de Viva la Mañana y buscando otras noticias interesantes. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros continuamos con más. Byron Morales sigue en las calles con este recorrido. Ya amaneció en Guatemala, así que vamos a ver cómo está Byron, el panorama a esta hora. Calorcito esta mañana, más agradable que la semana anterior. Buenos días, Byron. La verdad es que sí, muy buenos días, compañeros. Está más fresco el clima, ya está más soportable. Esto para las personas que de pronto no les gusta el frío, ya está cambiando poco a poco, ya se siente más fresco. Antes de salir de su casa, salga un poco abrigado, porque sí hay algo de viento y eso hace que sintamos un poquito de frío. Pero ya esto va a ir cambiando con el pasar de los minutos. Lo que no ha cambiado es la actividad vehicular. El tránsito pesado sigue en Periférico Sur. Ya le muestro las imágenes para que usted vea qué es lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Le recuerdo dónde estamos ubicados. Anillo Periférico, aproximadamente a unos 250 metros del sector de Majadas. Es el punto donde nosotros hoy nos ubicamos para que usted tenga una mejor idea de dónde es que estamos ubicados, de dónde es que estamos nosotros pues hablando en cuanto al tránsito, porque sí, es largo el tramo vehicular que recorre todos los días en cuanto a personas que sus vehículos recorren el Anillo Periférico. Recuerde, son 11 kilómetros y este es uno de los tantos puntos donde usted puede encontrar bastante movimiento vehicular. Vemos cómo entonces el carril de Periférico Sur, que es el que nos lleva de la zona 1 hacia la Universidad de San Carlos, está presentando mayor movimiento vehicular en comparación a Periférico Norte. Son todas las personas que ya también de alguna u otra manera quieren llegar hacia el sur del país, llegando a través del Aguilar Batres, y eso lo pueden conseguir todas esas personas que ya empiezan a circular por este sector. También hay movimiento vehicular en Periférico Norte, el carril que nos lleva de la Universidad de San Carlos hacia la zona 1. Son todas las personas que también a lo largo del Anillo Periférico pueden ingresar a diferentes puntos adentro de la ciudad, también pueden ingresar, a usted ya lo sabe, a sectores donde también son más concurridos. Yo le recuerdo cuáles son: el sector de Periférico Roosevelt, Periférico San Juan, también el sector del Naranjo, de pronto puede ser una de esas arterias o de los puntos focales donde la concentración vehicular se pone pues cada vez más intensa con el pasar de los minutos. Está a punto usted de salir de su casa, va a estar recorriendo usted el Anillo Periférico. Le compartimos estas imágenes en vivo y en directo gracias a la unidad móvil de Viva la Mañana para que usted tenga una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en cuanto al tránsito en este sector. Por el momento usted entonces en Periférico Norte puede circular sin ningún inconveniente. Es Periférico Sur el carril que está presentando bastante movimiento vehicular, así que por favor a salir con bastantes minutos a su favor para que usted no tenga ningún inconveniente a la hora de salir de su casa, de toparse con ese tránsito pesado y llegar tarde a esas actividades que tiene ya planificadas en esta jornada de lunes 2 de febrero. Iniciamos esta semana acompañándolo a usted con la mejor actitud, el mejor positivismo aquí en Viva la Mañana. Así que compañeros, este es el panorama de lo que se vive en el tránsito en este punto de la ciudad. Más adelante nos volvemos a enlazar para seguir ampliando toda esta información.
Bueno, muchas gracias por la información. 6:37 y ahora sí damos vuelta de página. Tenemos que ir a lo que dice la comunidad de Waze. Nuevamente, Alejandro monitoreando las calles. Confirmando lo que dice Byron, compañeros, vemos lo que está pasando con Roosevelt, San Juan, Mateo Flores, Periférico y Naranjo. Vean ustedes cómo la saturación vehicular es bastante importante, sobre todo en el área de la Mateo Flores, con 9 kilómetros por hora como velocidad máxima reportada en este momento, pero en colores rojos, tanto la San Juan como la Roosevelt, más complicada la San Juan en este momento, que tiende a saturarse un poco menos del trébol en adelante, 25 kilómetros por hora como velocidad máxima. Seguiremos al pendiente después del corte para revisar lo que pasa con la comunidad Waze Guatemala. Son las 6:37 ahora. Continuamos. Bueno, a esta hora hacemos una pausa, pero ahorita antes continuamos con más. Ya volvemos. Cuando volvamos en vivo a la mañana tenemos más información. Al regresar, Partido Visión con Valores, que postulaba el pastor Harold Cabarellos en los comicios pasados, tendrá un nuevo candidato. Vamos a conocerlo enseguida. En otros temas relevantes, y un doctor buscará apoderarse del Palacio de la Loba en una contienda electoral cuyo objetivo es la alcaldía metropolitana de la mano del Partido Republicano Institucional, PRI. Intensos combates en Ucrania se han intensificado, cobran por lo menos la muerte de 30 la vida de 30 personas. Pláticas de alto al fuego están fracasando. Por supuesto, tenemos más en contexto hoy, un tema importante. Precisamente en contexto estamos hablando de un simulacro que se va a realizar en nuestro país. Sí, ya estamos a días del 4 de febrero, día que se produce una de las tragedias más grandes de Guatemala, el terremoto del 76. Veremos cómo hemos avanzado, estaremos preparados. Y además el deporte, ¿qué pasó este fin de semana? Se lo contamos en un ratito nada más. Faltan las inolvidables, arranca la semana con esta noticia también. Ingratas. Bobby Christina Brown, la primogénita de Whitney Houston y de Bobby Brown, fue hallada inconsciente en la bañera, supuestamente por abuso de sustancias prohibidas también, al igual que su madre. Vamos a ver lo que está sucediendo. Val Kilmer fue intervenido quirúrgicamente de un tumor en la garganta, aparentemente ya se está recuperando. Y tenemos imágenes de lo que sucedió anoche con el medio tiempo de Super Bowl y este show espectacular de Katy Perry. 6:39, ya venimos con más. Compra 150 quetzales en marcas participantes y podrás tener un excelente regreso a clases con Farmacias Batres. Ya volvemos. Con esta imagen espectacular de la Tokyo Sky Tree lo estamos invitando a que nos acompañe, porque en Guatevisión estamos preparando programas especiales desde la capital japonesa. Desde el país del sol naciente, queremos que comparta con nosotros esta experiencia, tantas historias que contarle, de todo lo mucho que vivimos aquí, cultura, tradición, historia, todo desde Tokio, Japón. Los sabores de esta ciudad maravillosa, todo esto usted lo tendrá en programas especiales que vamos a presentar desde la capital japonesa. Descubriendo Japón, lunes 10:30 de la noche,